Hola amiguis, en este video vamos a contestar las páginas 66, 67, 68 y 69 de tu libro de matemáticas de segundo grado de primaria. Pero antes de iniciar, suscríbete al canal y regálame ese clic en el like, en el pulgar arriba. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria y comparte este video para que los demás niños también puedan resolver fácil la tarea. ¡Listo! En la página número 66 de tu libro te dice, juguemos otra vez, dice que construyan la tira con el tamaño de tu paso debe de ser igual a tres pies que se ponen unos a otros. Mira, en la parte de aquí, si te das cuenta, son tres pasos los que tienes que juntar para formar una medida de tu paso, de lo que cuando tú vas caminando. Luego, posteriormente, te dice que vas a jugar otra vez el juego del stop, y si tú crees que alguien está haciendo trampa, saquen la medida del niño que está haciendo las pisadas para saber a quién se le va a dar el punto. Luego, en la parte aquí de esta de azul, te dice, comenten con todo el grupo, todos los pasos son iguales, todos los pasos que nosotros damos son iguales, todos los pasos de los niños son de la misma medida. Resulta que yo le respondí que no son iguales en tamaño los pasos, porque cada niño tiene diferente medida de pie, y al hacer la tira cambia el tamaño. Luego, en la parte de un paso más, te preguntan por parejas, de los dos un mismo número de pasos, ¿recorrieron la misma distancia? Resulta que no se recorrió la misma distancia, pero fue una distancia parecida, casi igual, pero no igual. Listo. En la página número 67 de tu libro te dice, ¿cuál tira es más larga? Resulta que Mónica y Pedro hicieron unas serpientes de papel cada uno. La de Mónica, la serpiente de Mónica se hizo con 5 pasos de ella, y la serpiente de Pedro con 4 pasos. Luego aquí te preguntan, ¿cuál crees que es más larga, la serpiente de Mónica o la de Pedro? Resulta que yo pienso que creo que la serpiente de Mónica es más larga, porque son 5 pasos y la de Pedro son solo 4. O sea, del tamaño son 4 pasos que se formó la tira de Pedro. Luego te dice que discutan entre compañeros y determinen cuál crees que sea la más larga. Luego la maestra o tu mamá te va a entregar cuál es la medida del paso que tiene Pedro, y también cuál es la medida del paso de Mónica, y vas a tener que formar la serpiente de Mónica con la medida de su pie, de su paso, y también vas a formar la medida de la serpiente de Pedro con la medida de su paso que te dio tu mamá o tu maestra. Luego vas a tener que determinar quién ganó, si Mónica o Pedro, cuál fue la serpiente de papel más larga. Luego aquí en la parte azul te dice, explica en tu cuaderno cuál es la serpiente más larga y por qué. De acuerdo a las medidas del paso de Mónica que me dio la maestra, o bien tu mamá, que nos dio la maestra, pudo ganarle Mónica por un poquito a la serpiente de Pedro, porque pudimos observar que, pues efectivamente, Pedro, cuando está caminando, camina más rápido y era un poco más grande que la de Mónica, pero le ganó solamente Mónica por un poquitito. Luego, en la parte que dice un paso más, te dice, 7 pasos de Mónica son 5 pasos de Pedro. O sea, te están diciendo que cuando Mónica camina 7 veces, Pedro solamente necesita 5 pasos. Encuentra una equivalencia parecida entre tus pasos y las de tu compañero. Resulta que la maestra primero me dijo que hiciera el experimento con una compañera. Así es que mi equivalencia de mis pasos con la de mi compañero o compañeros es la siguiente. Mientras yo camino 5 pasos, mi compañera, que es mujer, también camina 5 pasos, es decir, que entre mujeres tenemos un tamaño de paso casi igual. Pero cuando me cambiaron de compañero con un hombre, cuando yo caminé 5 pasos míos, equivalían a la de mi compañero 4 pasos y medio. Es decir, el paso de los hombres, o al menos el de mi compañero, es un poco más grande que el de las mujeres. Mira, mi paso era de este tamaño y el paso de mi compañero era este. Así es que mientras yo caminaba 5 pasos, mi compañero solamente para alcanzarme necesitaba 4 pasos y medio. Esa es la equivalencia. ¡Listo!
Luego en la página número 68 de tu libro te dice lo siguiente. Te dice en el paso número 1. En parejas, elijan una caja de las que está en el escritorio de su maestra y sin tocarla todavía, tratan de saber cuántas caras de forma tiene y anótela. Yo pues ahí viendo cuántas cajas tenía la maestra, yo dije que tenía 3 triángulos, 4 cuadrados según lo que yo alcancé a ver, 4 rectángulos y pienso que hay un círculo por ahí. Ahora la maestra te va a dejar, ahora sí como quien dice, tocar las figuras. Y estas son las figuras o las cajas que nos mostró la maestra. Luego aquí en el paso número 2 te dice, pinten las caras según su forma. Te dice que de negro pintes los triángulos que tú encuentres. Estos aquí, mira, aquí si te das cuenta hay triángulos, nada más que yo no tenía negro, así es que tuve que pintarlo de verde. Y si contamos la cantidad de triángulos, resulta que hay una, dos, atrás hay otra, tres, y por acá hay cuatro, por acá de esta hay cuatro. Es decir, yo veo 4 triángulos y le voy a poner 4. Ahora, ¿cuántos cuadrados ves o hay exactamente? Mira, aquí están 1, abajo hay otro, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí no son 4, son 6. 6, aquí en la base sería otro más, 7. Y si esto los tomamos como cuadrados serían 8 y 9. Yo veo 9 cuadrados en mis figuras que tengo aquí, pero recuerda que tus respuestas van a cambiar. Rectángulos, ¿cuántos rectángulos yo veo aquí? Veo 1, 2, el de atrás 3, 4. Yo veo 4 rectángulos. ¿Cuántos círculos veo? Nada más veo 1, 2 y 3. Veo 3 círculos. Y otras figuras, pues aquí está la esfera y aquí hay como una especie de cono, o sea, veo 2 figuras diferentes. Listo, esto tú lo vas a ir llenando de acuerdo a las cajas que te ponga la maestra para que determines las figuras geométricas. Luego en el paso número 4 te dice que comparen las respuestas anteriores con las que les dieron en la actividad 1, o sea, vas a comparar. Efectivamente era la cantidad, no, mira, yo dije que aquí era 3 y resulta que hay 4. Aquí dije que era 4 y resulta que yo conté 9. Y así sucesivamente tú vas a ir comparando. Luego aquí te dice, ¿cómo puedes describir en un cuerpo geométrico las caras y sus formas, aunque no se vean en un dibujo? Yo le puse que podemos tomar en cuenta la base del cuerpo geométrico para poder determinar cuántas caras tiene esa figura. Y resulta que yo vi aquí la base de este cuerpo y dije, bueno, es un como cuadrado, si tiene 4 lados, mira, 1, 2, 3, 4, bueno, pues entonces va a tener 4, pues 4 caras. Así yo pensé, eso fue lo que yo le puse. Recuerda que tu respuesta puede ser muy diferente. Y luego acá te dice un paso más, busca en tu comunidad objetos cuya cara tengan forma de cuadrados, círculos, triángulos y rectángulos. Y así es que yo encontré estas cajas y aquí las puse, mira, rectángulo, cuadrado, triángulo y círculo. Listo. En la página número 69 de tu libro te dice cajas diferentes. En equipo elijan una caja para construir su modelo correspondiente. Así es que yo elegí mi caja e hice mi modelo. Mira, hice un modelo de caja así medio feyuya, pero aquí está. Luego te dice que piden a su maestro la cantidad exacta de palitos o popotes y de bolitas de plastilina o barro que necesitas, así como en el dibujo, y aquí está. Luego observa el modelo que construiste y responde lo siguiente. Pero antes de empezar te tengo que explicar que las aristas son los segmentos, son los lados de la cara. ¿Sí? Los lados, mira, los lados. Estos vendrían siendo, mira, los lados. Y los vértices son los puntos. Mira, estos son los vértices. Le voy a poner una B de vértices. Y estos vienen siendo las aristas. Entonces, contestamos. ¿Cuántos vértices tienes? Yo tengo 8 vértices. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 vértices. Listo. ¿Cuántas aristas tienes? Yo tengo 12 aristas, mira, aquí tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Y luego te pregunta, ¿todas las aristas son iguales? En mi caso sí son todas iguales, pero habrá figuras en donde las aristas son más grandes o más pequeñas.
Las cajas que usamos tienen forma de prisma, es lo que te está diciendo, mira, este es un prisma, otro prisma, otro prisma. Luego en azul te dice en qué se parecen todos los modelos que hicieron y en qué son diferentes, eso es lo que te está preguntando. Entonces yo le respondí que, bueno, aquí le puse que sí son prismas, y aquí yo le voy a responder en qué son, se parecen todos los modelos, y yo le estoy respondiendo, se parecen en que tienen vértices y aristas. ¿Y en qué son diferentes? En que tienen formas, pues tienen formas diferentes, porque por ejemplo, mira, si tú haces este modelo, ¿verdad? Que está aquí, es muy diferente al de este cubo, o si tú haces este modelo de acá, tipo, que está formado por caras de rectángulo, pues es muy diferente a este que tiene forma de pentágono, sus caras, mira, acá en la parte de acá arriba. Entonces, pues en eso son diferentes, en que tienen formas diferentes. Luego aquí te dice un paso más. Para construir un prisma que tenga 12 vértices, recuerda que los vértices pues vienen siendo los puntos estos, ¿cuántos palitos necesitas? Así es que yo le puse que se debe de realizar un prisma hexagonal como este, hexagonal, para que utilice 12 vértices. Mira, 1, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arriba y 6 abajo son 12 que me están pidiendo. ¡Listo! Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, suscríbete al canal, regálame ese like y comparte este video a otros compañeros para que hagan su tarea todos juntos. ¡Listo! Nos vemos bien prontito en el próximo videito. ¡Bye, bye!